Hola a todos, si ves un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más, aunque esta vez no es Pokémon Sol, ni Pokémon Luna, ni Ultra Luna, ni anime, sino que esta vez es sobre Pokémon GO, ya sabes, la aplicación de Pokémon, la app, por así decirlo, tanto para Android como para iOS. Y bueno, esta vez os quería traer dos noticias, por así decirlo, en un solo vídeo, porque directamente hay dos noticias sobre Pokémon Sol y sobre Pokémon GO, entonces os las quería traer. La primera es que Niantic nos ha corregido un bug que directamente nos impedía a los usuarios de Pokémon GO Plus o tener los objetos de los gimnasios. Os comento que había un pequeño bug de las Poképaradas, que como ahora ya sabéis son gimnasios, y que directamente ya lo han corregido para todos los usuarios que utilizamos el Pokémon GO Plus. Ya sabéis, el, por así decirlo, el remache, por así decirlo, que directamente nos va avisando, ¿no?, de que hay Pokémon o hay gimnasios y esas cositas sin necesidad de tener que estar todo el rato mirando al teléfono y evitar esos atropellos o esos chichones contra las farolas, ¿no?, por así decirlo. Por supuesto, Niantic ya se encuentra corrigiendo grandes bugs, por ejemplo, de Pokémon GO. Recientemente nos ha incrementado una corrección, sobre todo en el lado del servidor. Ya sabéis que hay un servidor y un cliente, ¿no?, que realmente nosotros somos el cliente y es donde cogemos todos los datos del servidor. Entonces, en el servidor del propio juego han corregido, por así decirlo, ese bastante grande, por así decirlo, ese error. Que ya sabes que ahora ya nos permite a los jugadores que tenemos el Pokémon GO Plus obtener los objetos de los gimnasios. Hace unos meses Pokémon GO directamente nos añadió ya unos fotodiscos a los gimnasios, donde los jugadores podíamos girar y obtener los objetos como las Pokéballs y pociones, además de objetos todavía más exclusivos como las medallas de gimnasio o los pases para las incursiones. Sin embargo, Niantic no hizo que los gimnasios sean funcionales con el Pokémon GO Plus, ya sabéis, el dispositivo periférico creado por Nintendo. Mientras que los jugadores pueden girar normalmente las Poképaradas con el accesorio, pero tendríamos que abrir la aplicación y girar el fotodiscos de los gimnasios manualmente como si fuéramos otro cualquier jugador, ¿no? Entonces no era realmente, por así decirlo, un gran problema, pero sí que nos ha molestado a algunos de los jugadores que habían tenido que pagar $35, por así decirlo, por el Pokémon GO Plus, ¿no? Y directamente pones un botón y lo hace el todo por ti. Y desde que Pokémon GO pues ha cambiado, pues muchas de estas Poképaradas se han convertido en gimnasios. Así que muchos nos han ido sintiendo que desde el momento de que han cambiado esas Poképaradas por gimnasios, pues estas incursiones, pues el accesorio un poquito no era muy útil, ¿no? Después de todo, después del dinero que se han gastado y todo. Entonces directamente Pokémon GO nos ha explicado luego que ya Pokémon GO Plus no funcionaba en los gimnasios debido a que el código involucrado con la distribución de los pases de incursión y las medallas del gimnasio de los jugadores. Mientras nos comunicaba que no tenía en sus planes corregir esto a corto plazo, pero parece que han logrado arreglarlo rápidamente el problema para poner contentos sobre todo a muchos usuarios que utilizan el Pokémon GO Plus. De momento no está claro si al usar este accesorio solo funciona con gimnasios que ya se hayan visitado anteriormente o que se puede pasar con cualquier otro gimnasio. Aunque sea un cambio, por así decirlo, pequeño, directamente nos va a mejorar, por así decirlo, la calidad del juego. Y es, por así decirlo, el primer cambio que tiene Pokémon GO pensado en estas próximas semanas. Así que no os preocupéis, que va a haber muchos más cambios. Y no os preocupéis que los vais a tener todos en el canal, como siempre. Esta era la primera noticia que os quería comentar, que ya han solucionado ese ese error bastante grande, porque seguro que vosotros tenéis ese accesorio para que lo supierais, y bueno, seguro que ya os habéis enterado que directamente desde el 6 de septiembre del 2017, pues directamente ya están apareciendo otros tres Pokémon legendarios nuevos de la segunda generación, como ya sabéis, los tres perros legendarios, que son Raikou, Entei y Suicune. Y bueno, pues están apareciendo Pokémon GO a partir ya del 6 de septiembre, estaban ya apareciendo. Estas bestias legendarias ya están llegando a Pokémon GO y por supuesto cada una va a aparecer en ciertas regiones. Niantic nos ha anunciado que estas bestias legendarias, por así llamarlas, Raikou, Entei y Suicune, aparecerán en Pokémon GO justo a partir del mes de septiembre, ¿no? A partir de septiembre ya estaba empezando. Durante todo el mes de septiembre, Raikou aparecerá en América. Pena, porque es el que más me gusta. Entei va a aparecer en África y en Europa
y luego Sui Cine aparecerá en la región asiática. Así que va a tener que atrapar a Entei, que es, por así decirlo, no es el que no me guste, pero es el que menos me gusta. Primero me gusta Raikou, luego Sui Cine y luego Entei, o Suicune, como la queréis llamar, ¿vale? Dejadme en los comentarios cuál de los tres legendarios es el que más os gusta. Como he hecho yo, ¿no? Primero me encanta más Raikou, luego Sui Cine y luego Entei. Pero aunque no está ninguno mal, y menos tener nuestros Pokémon legendarios en Pokémon GO, ¿no? Así que no voy a decir que no, que realmente Entei sea el que menos me gusta, aunque no me disgusta, ¿eh? No son cosas diferentes. Y luego ya en octubre cada Pokémon va a ir cambiando de región, y luego esto se va a repetir también en noviembre, con el fin de que cada Pokémon lo tengamos en las tres regiones diferentes. Así que no os preocupéis, que tendremos un mes para capturar cada uno de estos Pokémon, ya sea uno u otro, ¿vale? No os preocupéis, que también os haré un vídeo cuando haya más noticias como estas, y os diré, oye, pues mira, ha cambiado de la región y ahora Reku aparecerá en el otro lado, ¿vale? Entonces yo os informaré, igual que he hecho hasta ahora, que os he informado ahora este vídeo que he hecho dos noticias, pues os voy a ir informando como he hecho siempre, con todas las noticias de Pokémon. No quiero alargarme nada más sobre Pokémon GO, porque bueno, eran dos noticias, aunque el vídeo tenía que alargarse un poco más, ¿no? Pero os quería anunciar que ya tenemos otros tres Pokémon legendarios. Ya sabéis que la única forma de conseguirlos son mediante las incursiones en los gimnasios, así que juntaros con alguno más, que seguro que eso, juntáis bastante gente, realmente el Pokémon legendario va a ser muy fácil de derrotar y poder atraparle. Así que no me alargo nada más, espero que disfrutéis, sobre todo que hayáis actualizado el juego para corregir ese pequeño error con el Pokémon GO Plus, el accesorio, para que lo podamos utilizar todo el que lo tengamos y no sea un gasto tonto, por así decirlo. Y bueno, pues que podamos disfrutar no mejor de este juego, que realmente va a ser otro juego del año, como ya lo sabemos. Así que no os puedo comentar nada más, son esas dos pequeñas noticias. Si encuentro alguna cosita más sobre Pokémon GO, os la traeré al canal como os hago siempre. Disfrutar, atrapar al Pokémon legendario que os toque, que al mes siguiente le podemos capturar otro más. Y a ver si intentamos ya rellenar esa Pokédex, que no es nada fácil en Pokémon GO, y menos si tenemos que atrapar a los Pokémon legendarios. Así que no me alargo nada más, espero os haya gustado, divertiros, que es lo más importante, disfrutar del juego y de la saga. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!